bien, pues vamos a iniciar con el encendido de la luz. Vamos a iniciar con una meditación, muy sencillo. Vamos a visualizarnos en la luz, encendidos en la luz, y vamos a aprovechar para encender la luz en nuestra mente. Vamos a visualizar que de nuestra frente surge esta corona de 7 rayos, que es la corona de los Elohim. Esta corona nos conecta con las 7 virtudes divinas o los 7 rayos. El rayo azul de fortaleza, de entusiasmo, el rayo dorado de la sabiduría, el rayo rosa del amor, el rayo blanco de la pureza, belleza y ascensión, el quinto rayo verde de la salud, el sexto rayo oro rubí de la paz y prosperidad y el séptimo rayo violeta del perdón y la libertad. De este modo son justamente como antenas que nos vuelven receptivos a estas cualidades y a estos pensamientos inicialmente. Y lo más importante, donde comienza todo, es en la mente. Si uno tiene una mente receptiva a las virtudes superiores, pues ahí es donde comienza eso a realizarse dentro de nosotros. Y hoy vamos a ver las leyes divinas y en específico la ley del amor. Entonces, vamos a colocarnos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral recta, si les parece bien, que no tengan nada en sus piernas, en su regazo, que estén lo más libres y disponibles. Verifiquen que sus teléfonos, celulares, etcétera, etcétera, estén cancelados, que no vaya a haber ninguna distracción a lo largo de esta meditación. Y bueno, a lo largo de la actividad, prácticamente estaremos aquí una hora, más preguntas y respuestas, para que ustedes puedan llevar a cabo este estudio de la mejor manera. Entonces, vamos a colocarnos en nuestro sitio, con nuestra columna vertebral bien recta, nuestros dos pies firmes en el piso, y vamos a visualizar esta lámina de la presencia Yo Soy, que es nuestro ser, nuestro yo superior. Vamos a visualizarlo como una luz que se enciende en nuestra frente y por encima de nuestra cabeza. Vamos a visualizar esta luz de la presencia en el tope de nuestra cabeza. Vamos a respirar a nuestro propio ritmo, espacio y tiempo. Y cuando inhalamos, así como el aire entra, nuestra atención se va dentro de nosotros. Y cuando el aire sale, nuestra vida se expande y se crece. Visualiza, ahora piensa y siente en el latido de tu corazón. Piensa tu corazón con una chispa de vida que lo anima. Y piensa que hay una fuente que da vida a ese corazón. Y esa fuente se encuentra en tu yo superior. Asciende por medio de un cordón plateado a tu cabeza, a tu mente. Y visualiza allí cómo se asienta la conciencia del ser. Específicamente en un centro que se conoce como la glándula pineal, en el centro de tu frente, de tu mente. Y visualiza cómo desde allí se empieza a hacer luz en toda tu mente. Visualiza una luz dorada líquida que baña toda tu mente, toda tu cabeza, haciendo la luz en tus pensamientos, conectándote con la perfección del yo divino. Concéntrate en ese centro y ahora, como sacerdote o sacerdotisa del ser, vas a encender los 7 rayos, las 7 luces en una corona que se enciende en tu frente, comenzando por tu lado derecho. Es donde se enciende el primer rayo azul de la voluntad divina, el entusiasmo, el poder de hacer,
es la conciencia de todo ello, y con esta luz te vuelves receptivo a esa cualidad y ese don divino. Y ahora enciende el segundo rayo dorado, que es la concienciación, la sabiduría, el entendimiento, por el cual siempre sabes lo que debes de hacer y lo haces, siempre sabiendo el cómo. Y ahora enciendes el tercer rayo rosa del amor divino, de la adoración superior, del servicio, de la amabilidad, del gozo y disfrute de la vida. Ese rayo se enciende en tu frente, conectándote con esa conciencia del amor, para que sepas cómo darle manifestación. Y a continuación, en el mero centro de tu frente se enciende el cuarto rayo blanco de la pureza, belleza y ascensión, que te conecta y conecta tus pensamientos a lo superior, a la belleza, y te asciende, no importa lo que estés pasando y viviendo, te asciende a un mundo superior de conciencia. El quinto rayo que se enciende es el rayo verde de la salud, de la vida, que te da la concienciación de cómo sanarte, de cómo vivir alegre, feliz, con plenitud, vinculado con tu ser divino todo el tiempo. A su izquierda se enciende el sexto rayo oro rubí de la paz, la provisión, la riqueza, el suministro. Y por medio de ese rayo logras la conciencia de conocer a Dios como el gran dador, el supremo dador de todo, como la causa de todo el bien, donde todo está provisto por adelantado. Y por último, vamos a encender la séptima luz violeta en el extremo izquierdo de nuestra frente, que es el séptimo rayo violeta que da libertad, la cualidad del perdón, de la liberación de tu vida en todos los ámbitos: mental, emocional, físico, vital, material, haciéndote libre de cualquier cosa menor que la perfección. Siente la luz y vincúlate con tu yo divino, siente esa fusión entre tu yo superior y tu ser dorado que se encuentra en tu corazón. Y a medida que inhalas y exhalas, esa luz se enciende más y se expande más. Para cerrar este encendido de la luz, puedes decretar: yo soy un hijo de la luz. Yo amo la luz. Yo bendigo la luz. Yo soy suministrado y provisto por la luz. Y solo la luz. Luz, luz, luz. Magna presencia. Más luz. Flamea tu luz a través de cada célula de mi mente y cuerpo. Yo soy la luz. Hágase la luz. En este contacto con la luz, y
viene a tu vida todo lo que tienes que expresar y manifestar de manera libre y sencilla. Gracias, Padre, porque así es. Puedes tomar conciencia de tu respiración, de todo lo que se encuentra a tu alrededor, y dulce y amorosamente, cuando consideres, puedes abrir tus ojos. Gracias, Plácido. Pues me da mucho gusto saludarles. Estamos en Ciudad de Culiacán, en Sinaloa, México, llevando a cabo este estudio. Es muy importante que sean adultos, que vengan aquí libres, o sea, libremente, que estén disponibles, que quieran estudiar todo esto, que hayan cancelado el uso de su teléfono celular y, bueno, no es necesario tomar anotaciones ni consumir alimentos durante la actividad. Si estuvieran de acuerdo con esto para seguir participando, solamente pues hacen el dedito gordito, que quiere decir que están de acuerdo con estas consideraciones. Ahí tienes tu dedito gordito, sí, ahí atrás. Muy bien, todos de acuerdo, todos ok. Qué bueno, qué bueno. Listo. También, caballero, listo. Ahí, ¿verdad? Se me esconde, me meten el dedito quién sabe dónde y no lo veo. Entonces, bueno. Para todo este estudio, vamos a estudiar el ser divino. Tú tienes tu ser divino, es tu verdadero ser, es tu verdadera realidad. Más allá de cualquier situación que vivas acá en la vida, en el mundo, tú tienes una esencia o un ser. Ese ser va a seguir estando aunque el cuerpo físico no esté acá. Ya cada vez es más común encontrar a niños que se acuerdan de lo que fueron antes de esa vida y dices, ay, ¿qué le pasa a este? Está loco. Pero no está loco. Tiene contacto con su ser y es algo que se llama continuidad de conciencia. ¿Cómo se llama? Continuidad de conciencia. O sea que siguen como en el cassette, como si apenas hubiera sido la vida de ayer. Y hay unos que les dicen, mamá, yo era tu abuelo en otra vida, pero ya era otra vida, ya no es esta. Y la mamá se queda así como, ¿qué le pasa a este, verdad? Pero esos seres ya traen esa continuidad, son usualmente es así, la verdad, seguimos reencarnando en las mismas familias. Ya vamos a ver por qué, que es el gran asunto de que nos une el día de hoy. Todo esto está grabándose para que ustedes puedan estudiarlo posteriormente y puedan seguir avanzando con todo esto. Es muy importante estas actividades de estudio, son de enseñanza, enseñanza metafísica. Y enseñanza, en realidad, cuando hablamos de enseñanza metafísica o enseñanza interna o enseñanza de lo divino, estamos hablando de leyes divinas. Esto es muy interesante. Las leyes divinas son suaves. Las leyes humanas son toscas, duras. Entonces, las leyes divinas no son lo que hemos creído de que nos van a justiciar o algo por el estilo. No, son leyes de pura bondad que se tienen que cumplir sí o sí todo el tiempo, toda la existencia o todo lo que nosotros pensemos y consideremos acá. Entonces, eso es de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y la enseñanza o la ley divina trae en sí su cumplimiento. Ya les explico cómo es esto para que lo sepamos. Dentro de nuestro yo soy existen siete cualidades, siete dones, siete rayos. Cada uno de esos rayos viene de una ley. Pero como les dije, lo divino todo es lindo, sutil, bello. Entonces esas leyes son los llamados dones divinos.
Entonces, hay siete leyes o siete dones divinos. Y esos dones o esas leyes se cumplen sí o sí. Aunque no nos demos cuenta, esos dones se están cumpliendo consistentemente. Entonces, la enseñanza es la ley divina o el don divino. Por ejemplo, cuando pensamos en Dios, en tu conciencia divina, Dios es el gran dador de todo. Donde se encuentra todo lo que tú ocupas. Antes de que tú lo pidas, dice el Maestro Jesús, ya te ha sido dado. Él ya sabe, tu yo divino ya sabe todo lo que tú ocupas en este mundo. Porque Él vive en el mundo del don. ¿Y qué es un don? Un regalo, una dádiva. Y un regalo se da libremente. ¿Cuál es el asunto allí? Que ese don, Dios es el gran dador y el gran don, y ese es el gran asunto que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Cuando la gente pensaba antes en las leyes divinas, pensaba en los 10 mandamientos y en el Moisés Barbón en Semana Santa bajando del cerro, diciendo aquí están las leyes divinas. Y eso, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que es interpretación humana. Porque esas leyes en realidad se ocupan de que esos dones nos lleguen, de que la bondad y que nuestra vida se viva con bondad, se viva con amor, se viva con fe. Entonces, como el ser humano tiene libertad o libre albedrío, puede elegir vivir con esas leyes divinas o no vivir, o desconocerlas por completo, y esa persona está en su derecho de escoger cómo quiere vivir. Es fuertísimo. Porque muchas personas dicen, ay, si Dios existe, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no cura esto? ¿Por qué no hace? En realidad esas personas creen en lo opuesto, creen en la ausencia. ¿Y qué es lo que pasa? Se aíslan de esas leyes, de esos dones. Entonces, uno debe de pensar a Dios como el gran dador. Por eso en metafísica, cuando necesitamos algo o queremos algo, decimos, gracias Padre que ya me lo diste. ¿Cómo es? Gracias, Padre, que ya me lo diste. Un viaje. Gracias, Padre, que ya me lo diste. Un auto. Gracias, Padre, que ya me lo diste. Un negocio que te guste. Gracias, Padre, que ya me lo diste. Un pagar tus cuentas y facturas. Gracias, Padre, que ya me lo diste. Y listo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú piensas en Dios como el gran dador. Los nenes, los pequeñitos, justamente no tienen limitaciones iniciales. Entonces, lo más útil es enseñarles a decretar y a conectarse con ese don divino, con esa ley divina del gran dador. Es decir, gracias Padre, gracias a Dios que ya me lo dio. Así le pasó a un estudiante de 7 años, me parece, ya en Guadalajara, y él quería unos tenis de esos que brillan de colores y salen y estaban de moda y demás. Y su mamá pues decía, no, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos, esto. Le ponía límites, pero entonces él hizo su ejercicio metafísico, porque él estudia metafísica, pues. 7 años, mija, está tremendo. Y entonces se puso a visualizar que traía sus tenis, que bailaba así como Charlie Chaplin con ellos, que le salían las lucecitas, y dijo, gracias Padre que ya me lo diste. En una de esas andadas, andaban por un centro comercial, se meten a una tienda de zapatos y el nene vio los tenis que quería. Le dijo, mira mamá, aquí están. Cuando vieron el precio, era como, no les miento, al 30% del precio que estaba originalmente, y fue rarísimo. La mamá los vio y dijo, ah, mira, qué fabuloso. Hablaron con la empleada de la tienda y la empleada de la tienda dijo, oye, este precio se me hace raro también. Entonces dice, voy a averiguar. Y entonces el nene estaba, yo soy la provisión divina, gracias Padre que ya me los diste, porque vio que estaba allí litigando la situación con todo eso, pero él se mantuvo y le dijo, mamá, vamos a decretar, gracias Padre que ya me tengo mis tenis. Total, vuelve la señorita y dice, no, pues sí, creo que estaba mal el precio, pero se los tenemos que respetar. Y listo, el nene con sus tenis bailando allí y saltando y demás, como es con los nenes, ¿verdad? Les duran una semana y ya después se entretienen con otra cosa. Pero el gran asunto es
nuestro pensamiento. Pensar en Dios desde lo más pronto posible, no importa qué edad tengas, desde ya, como el gran dador que siempre quiere darte lo mejor, y esa conciencia divina, ese Dios, está siempre buscando cómo abastecerte. Es el supremo dador de todos los dones. Y entonces esto es lo que se llaman las leyes del yo soy. Estas leyes del yo soy justamente nos cubren desde que nacemos, y en realidad ese es el gran asunto, que nosotros podamos seguirle, digámoslo así, dando a ese ser esa continuidad de pensar a Dios como el dador. Él dentro del vientre, nosotros nacemos y estamos suministrados de todo. Es allí cuando sale el nene que algunos padres dicen, no, déjalo llorar para que se le inflamen los pulmones o para que esto, para que... Y desde allí dejarlo sufrir, dejarlo que piense que la vida es cruel. Luego, ¿qué les hacen por protocolos y demás sin que tengan autorización de los padres? Llegan al mundo y les empiezan así como tortilla, los empiezan a para un lado, para el otro, les meten aquí, les sacan las pomaditas, les sacan el líquido de amniótico, de las... ¿Y quién los manda a hacer eso? ¿Me entienden? Imagínate, tú estás bien tranquilo 9 meses, descansando dentro de tu mami, y un día te sacan, te nalguean, te hacen respirar, te hacen como tortilla para un lado, para el otro, y luego ¿qué pasa? Te mandan a un cunero, allí enfriarte, dices, a Chihuahuas, ¿a dónde llegué? Hay que cuidar esos momentos justamente, así como ya somos adultos, si no pasamos por eso, sin lugar a dudas, aunque no se acuerden. Por eso pensamos que la vida es cruel, que venimos a sufrir, que venimos a estar solos. El clásico es, solos venimos y solos nos vamos a ir. Es una gran mentira, porque desde que naces estás pegado con tu mamá, enchufado a tu mamá. ¿Viniste solo? Viniste enchufado tremendamente. Es tanta la conexión entre la madre y el hijo, que ¿qué es lo que pasa? Que la madre, el hijo piensa a la madre como su extensión. O sea, él no sabe que al principio que es otro ser distinto. Piensa que es él extendido. Y es una comunión muy, muy linda. Y ya después, cuando va creciendo, va dándose cuenta, sabe que es alguien que lo está sustentando. ¿Me entienden? Entonces, todo eso, esas leyes del ser, todos las traemos, aunque nos las hayan cortado por esas experiencias duras o esas cosas de impacto que nos han ocurrido, siguen estando allí esas leyes. Y por eso uno recibe la enseñanza divina por medio de estudios, por medio de centros de enseñanza, que justamente se reconocen como centros de la verdad o centros metafísicos, y es allí donde uno va otra vez poniendo su mente en el conocimiento de los dones divinos y de las leyes divinas. Es muy importante eso, porque eso es lo que repercute en nuestra vida. Cuando uno aprende esta enseñanza, no necesita volver a la conciencia de los vehículos inferiores. Esta ley te asciende. Entonces, si uno está pensando acá en la necesidad, no. Cuando tú asciendes tu mente, tú estás pensando en el gran dador. No estás preguntándote, ¿cómo me lo va a dar? A ver, ¿de qué modo? No. Dios es el gran dador, gracias Padre, que mi mundo lo contiene todo. ¿Cómo es? Gracias Padre, que mi mundo lo contiene todo. Mi día de hoy está cubierto. Mi día de hoy está yo vivo cubierto. Rebosante de riquezas. Gracias Padre. Gracias Padre. Y así. Y tú te puedes poner como un bebé en una matriz. Gracias Padre, porque yo recibo, es una matriz oro rubí. Que recibes todo lo que ocupas, como un bebé dentro de la matriz que recibe todo eso. Eso sigue existiendo. ¿Qué es lo que pasa? Si sigues estudiando, conforme más aceptas y aplicas en tu vida, se brindarán más lecciones de la verdad, se te vendrán más posibilidades de estudio. Que incrementes tus estados de conciencia, de paz, prosperidad, bienestar, etcétera, etcétera. Y aquí está la lista completa de las leyes del yo soy, o los dones del yo soy, que se cumplen sí o sí. Está la ley del bien que nos va a venir a compartir el profesor Rubén Cedeño, la ley del concepto inmaculado, la ley del plan divino de perfección,
la ley de la fe, la ley de la inteligencia, la ley de la enseñanza, la ley del amor, la ley de la ascensión, la ley de la vida, la ley de la verdad, la ley de la salud, la ley de la armonía, la ley de la provisión y la ley de la libertad. Son leyes que se van a cumplir sí o sí. Y todo en la vida te va a pasar para que tú descubras y vivas de acuerdo a esas leyes. No nos vamos a ir de estas vidas, como dicen, hasta que a las cuantas vueltas se cansa el perro, a las que aguante, pues así el ser humano, a las cuantas encarnaciones se cansa el ser humano, pues ya hasta que se desespera. Hay unos que ya quieren porque ya están desesperados, está bien, pero ¿por qué? Porque la vida nos va a obligar a vivir con bien, con fe, con amor, con verdad, con salud, con provisión, sí o sí es a lo que vinimos. ¿Vamos? Entonces, ese es el gran asunto que nos toca. Podemos decretar que esto se fije en nuestra vida y decir, yo soy la acción de toda la enseñanza en mi vida. Gracias, Padre. Entonces, tú debes de estar libre, disponible, dispuesto siempre para recibir los dones divinos. Suministro, paz, verdad, salud, alegría. Dios está buscando todo el tiempo, está extendiendo su brazo para llegar a ti. Y cuando tú elevas tu mente, pones tu conciencia en esta verdad, eso, haces la conexión, haces el vínculo, haces el match divino que andabas buscando. Por eso es tan importante conectarse y enchufarse a diario. Diario estudiar un párrafo, aunque sea de un libro, diario hacer un decreto que justamente está basado en el libro de servicios, diario hacer alguna meditación, algo que te conecte, que a ti te guste, pues, es lo más importante para poder recibir. Estamos viviendo una aceleración muy grande y estas leyes se están haciendo aceleradamente que la gente las sienta y están obligando que sí o sí amemos, que sí o sí perdonemos, que sí o sí tengamos fe, que sí o sí tengamos salud y la exijamos y la manifestemos. Por eso la raza anda tan alterada, porque lo que es, anda buscando es justamente cómo lograr eso, pero el asunto es que a veces no se dan cuenta que están del otro lado, están desde el punto de la carencia. Y bueno, para eso estamos aquí nosotros, ¿verdad? Y vamos a solicitar este don que se llama la caridad. Caridad es amor en acción. Cuando tú le prestas una ayuda a alguien, es amor en acción y eso se denomina caridad. Podemos decretar, yo sirvo a mi Dios y acepto la llama de caridad divina siempre envolviéndome. La llama de caridad divina es un rayo rosa. Entonces, cuando una persona aprende la ley divina, cuando una persona sigue avanzando, una persona puede ya dar el servicio. Y es justamente como el servicio metafísico se hace por medio de decretos. Tú haces, en este caso, el servicio de amor divino o el tratamiento para desarrollar amor divino, que es con el que vamos a cerrar todas estas sesiones. Entonces, ese servicio tú lo lanzas para tu comunidad y demás, pero obviamente esa energía se queda también contigo en un gran porcentaje. ¿Vamos? Entonces, esa es la gran diferencia de todo esto. Cuando tú llamas estas cualidades, esas cualidades vienen a tu vida, son energías que obviamente buscan quien las logre expresar. Ese es el gran truco, cómo hacemos para expresar estos dones divinos. Y bueno, nuestra graduación va a ser justamente hasta que apliquemos todas esas leyes del yo soy. Ese es cuando nos volvamos maestros de la vida. Los maestros de ascendida conciencia son maestros que han dominado esas siete leyes o esos ámbitos de su vida ya han positivado, ya viven de acuerdo a esas leyes divinas, con fe, con amor, con paz, con provisión, con salud, con todo pleno. Podemos decretarlo. Yo me gradúo y mi conciencia divina actúa a través de mí a cada momento, ya que el amor es el poder motivador de mis pensamientos, palabras y acciones. Gracias, Padre. Esta es la estrella del logro victorioso. Siempre todo lo que ustedes quieran que se logre victoriosamente, en este caso en la luz, en los siete dones, eso es justamente la estrella, también llamada como la estrella de David. Esa estrella trae la victoria de la ascensión y de la elevación de todas estas siete virtudes. Y justamente el asunto es que nosotros
vivamos esas virtudes y que las podamos también hacer a llegar a más personas. Y la caridad, en este caso metafísica, el servicio metafísico, es amor en acción, mental y emocional, enviándoselo a las personas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Ley del amor, entonces. De lo que se trata acá, y es la gran razón por la que estamos en esta vida. La realidad es que la gran ley del amor es lo que nos hace seguir encarnando. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado el amor en los ámbitos que nos tienen atados. Y por eso seguimos reencarnando con los mismos seres. En la familia, a veces cambian de roles, ¿verdad? Pero es muy evidente que una que era la mamá se vuelve luego la hija y luego la hija es la mamá. Y entonces tú ves que la mamá trata a la hija trata a la mamá como si fuera su hija. Y se cambian los papeles, ¿por qué? Porque es un vínculo ya que está amalgamado por los tiempos. Y si es bien probado en amor, se sigue dando ese vínculo. Pero también, si es odio, la vida le estás pidiendo ponme con ese, ponme con ese, ponme con ese. Al que más odies, al que más gordo te caiga, con aquella persona que hayas tenido una experiencia discordante, desagradable, que dices, a este no lo puedo ver ni en pintura, la vida te lo pone cerquita, y más cerquita, y más cerquita, y más cerquita, para que sí o sí, al final de todo, lo ames. Y si te sigues resistiendo, te lo siguen poniendo cerquita y cerquita y cerquita y cerquita. Por eso dicen que el amor y el odio atan. Y en realidad es la ley del amor la que nos mantiene aquí encarnando. Esta ley es una ley que se cumple en todo el universo y es infalible. Es imposible que algo en el mundo no tenga amor. Esta ley se cumple sola. Lo que no tiene amor es insostenible en el universo. Simplemente veamos, la Tierra, con su fuerza de gravedad, nos atrae y nos da una casa. Al mismo tiempo, el Sol está atrayendo a la Tierra y le está dando un sistema donde pueda recibir energía, calor, vida, sustento, pues. Y así el Sol está recibiendo de la galaxia esa provisión o ese bien. Todo tiene esa ley del amor y que mantiene a los seres cohesionados con un ser superior, con un, en este caso, un maestro que los une. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, todos los días es muy importante que nosotros cumplamos con esa ley del amor. Todos los días tiene su propio afán, dice el dicho. Y eso quiere decir que todos los días tienes que lograr algo que no has logrado a nivel del amor. Son pasos pequeñitos, pero son pasos que si tú los das, estás cumpliendo con tu tarea del día. A veces pensamos que tenemos muchas cosas que hacer en el día. Hoy tengo que ir a recoger a estos y luego hacer esto y luego esto y preparar esto y luego hacer esto. Sí, 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 son cosas de la vida cotidiana. Pero lo que de verdad importa es ese pasito que te va a hacer amar más y liberar el amor de una situación. Puede ser a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de tus relaciones, tus vínculos con las personas. Es variado, pero uno debe de estar siempre listo. Si ya sabe de antemano esta ley del amor, uno tiene que estar listo todos los días. Entonces, dice el servicio del rayo rosa en el libro de servicios, podemos decretar: envío mi amor a la vida en todas partes. Bendigo a toda vida que yo contacte este día en pensamientos, sentimientos, palabras o acciones. No critico, no condeno ni juzgo en este día. No quiero que nada de mi vida salga de mí sin estar encarnada en ella una bendición. Gracias, Padre. Todos los días te cargas de amor divino. El modo de usar el libro de servicios es muy sencillo. Van a ver, la recomendación es hacer 3 servicios al día. Van a ver el orden del texto, está básicamente por el orden de los rayos. Y van a encontrar un apartado donde dice servicio del día. Entonces, hay un servicio para hacer el lunes, otro el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No hay pierde. Luego va a haber otros servicios que son los generales. Allí se escogen uno que ustedes gusten
pueden ir variando semanalmente ese servicio. Y por último, vienen toda la tanda de decretos o servicios de acuerdo a los rayos. Allí pueden hacer el que ustedes ocupen más de acuerdo a la necesidad que tengan en ese momento. Entonces, si están trabajando una apariencia de salud, háganse servicio de curación hasta que salgan de eso, pues. ¿Vamos? Entonces, es trabajar inteligentemente, invocando, trabajando con esas cualidades divinas por medio de los servicios. El Maestro Jesús, conocido como un maestro de amor, nos dice: si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? O sea, no estás dando el plus, no estás llegándole a lo que tu vida necesita. Si solamente saludas a los que te caen bien, pues ya, te vas a seguir ciclando. Y nuestra vida se trata de cómo vamos expandiendo y creciendo en esos dones. Por eso sigue diciendo: amen a sus enemigos, es a los que hay que amar, a los que ya amas ya y te aman, qué bonito, gracias Padre. No, con los que de verdad la tienes así que los quieres ahorcar, es con los que tienes que hacer este tratamiento. Ruega por tus perseguidores, aquellos que están viendo a ver cómo te salen las cosas mal, que te quieren poner el pie, que te quieren hacer quedar mal, que están siempre en contra de lo que dices, que no les gusta la forma en que eres, haces, mueves. Ese es allí donde tienes tu karma, y ese es tu cóctel kármico a la medida, por no decir que nosotros éramos así también con alguien en algún momento de nuestras vidas. Entonces, si ya tienen identificado a ese ser, allí comienza el verdadero amor. Y la Madre Teresa de Calcuta dice: ama hasta que te duela, si te duele es buena señal. No quiere decir que te mantengas con esa persona que te golpea ni nada por el estilo, como hay personas que toman eso y dicen: ay, ya me dijeron que me debo de quedar con esta persona que me pega, me hace daño, me insulta y todo. No, como dice amiga, date cuenta, ¿verdad? El gran tema es que cuando dices: ay, pero ¿cómo voy a perdonar a ese hijo de su madre con todo lo que me hizo? Y se te empiezan así los dientes a... Allí es donde tienes que aplicar la ley del amor. Entonces, podemos comenzar y decir: yo soy el amor en ti, yo soy un ser de amor. Tú ya te cargaste de amor divino y ahora se lo lanzas como una flecha. Se lo lanzas y se lo proyectas: yo soy el amor en ti. Cuando tú hagas estos tratamientos, tú dirígeselos a la mente a esa persona. Como son positivos, les van a llegar justamente a donde deben de ir, que es donde tienen su ser interno, todas las personas. Allí es donde David le pegó a Goliat y lo venció. Goliat quiere decir justo lo más terrible, nefasto, negativo que puede venir a nuestra vida. Y David le aventó una piedra, la piedra de la fe. Le pegó aquí y luego con eso pudo vencerle. Entonces es donde hay que trabajar todo esto. Una persona que trabaja de este modo está haciendo alquimia. La alquimia es cambiar una energía por otra. Cuando tú amas, bendices, sale de ti un rayo que va hacia tu conciencia divina. Y luego ese es el triángulo que va hacia arriba. Y cuando tú haces eso, también Dios te responde tu conciencia divina y te lanza esa misma cualidad o don. Y es lo que se conoce como el descenso o ese triángulo descendente. Entonces todo ser humano tiene esa capacidad de cuando hace un bien, eso se va a tu yo divino y te viene aparte una bendición debido a ello. Esto es un trabajo de transmutación, y transmutar es liberar por medio del amor divino. Hay otras formas de liberación, por ejemplo el arcángel Miguel, que es contundente con espada en mano, pero la transmutación es una liberación en amor. Por eso es gradual, es un proceso. Es para los que quieren que las cosas vayan sucediendo suave, 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 suavecito. ¿Vamos? Pero si les surge liberarse, Arcángel Miguel. No duden, pues.
¿Cómo le vas a decir a aquella persona que te robó la pareja, la idea, el libro, la canción, al amigo, aquel ser que anda en pie de guerra viendo la forma de que tú pelees? Hay un decreto fabuloso del maestro Saint Germain, es: te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Muy sencillo, ¿verdad? Te doy mi amor y perdón, o sea, te amo, ya, no tengo nada, y te libero, te doy el don de liberarte, para bendecirte y prosperarte. O sea, que te vaya muy bien y que prosperes tanto que ni modo, a lo mejor ya no nos volvemos a ver. Y al final le puedes decir: te suelto y te dejo libre. ¿Cómo es? Te suelto y te dejo libre. Exactamente. Esto se trata de fortalecernos por medio del amor, que nosotros logremos esa, digámoslo así, soltura en el amor. Al contrario, ¿verdad? Si es un trabajo, siempre les explico que uno comienza diciendo: te doy mi amor y mi perdón por bendecirte y prosperarte. Pero luego uno dice: te doy mi amor y mi perdón. Y luego: te doy mi amor y mi perdón. Y luego: te doy mi amor y mi perdón. Y luego: ay, ya, te doy mi amor y mi perdón. Y luego, es diario. Es el tratamiento diario. Y después dices: ay, yo me acuerdo que hacía un tratamiento para algo, pero ya ni me acuerdo de qué era. Ya salió de tu psique, ya no te afecta. Ya no vomitaste, ya no rechazaste. No, porque si lo rechazaste, lo vuelves a traer para después. Pero que ya no estás peleando con tu ser interior contra esa persona. Exacto, y eso se llama olvidar. El perdón nos tiene que llevar al olvido. Y el olvido quiere decir que en tu mente o en tu vida, en tu asunto, nunca ocurrió eso discordante. Eso es maravilloso. Le ha pasado a muchos estudiantes de metafísica que dicen: ay, ven a uno, fulanito, ¿cómo estás? Y ve al otro y dice: ¿a poco ya le hablas a ese después de todo lo que te hizo? Pues, ¿qué me hizo? Ya no. No, pues no, que te hizo esto, que te bajoneó, que te esto, que te humilló. Ay, ya no me acordaba, es cierto. Bueno, pues ya lo saludé, ya que... se te olvidó, perdonaste completamente y eso ya no está en tu conciencia, eso ya no te hace daño, eso no te afecta. Hay que llegar al olvido. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, la ley del amor se cumple sí o sí. Si ya quieres liberarte, graduarte, empieza a aplicarla ahorita para que ya no te lo vuelvan a poner sí o sí o sí. Hasta, te lo van a seguir poniendo, ¿para qué te haces? ¿Para qué esquivas eso? ¿Para qué esquivas esa situación? Se trata de afrontarlo. Es uno de los dones de Dios que hace que todo tiene que lograrse, todo tiene que lograr el amor. Todo lo que ocurre en nuestra vida sucede hasta que lo transmutemos con amor. Un trabajo que no te gusta, si sigues tú luchando, peleándote con el jefe, con los estos, con los clientes, te van a seguir poniendo palo, 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 palo bonito, palo Hasta que aprendas a sonreír y a hacer tu trabajo feliz, sonrisa, beso. Sí. ¿Ustedes quieren lograr ascensos en su vida? Vayan con sonrisa y beso por todos lados, en su trabajo. Van a sentir una liviandad que los va a elevar rápidamente, rápidamente. Luego hay personas que dices: ¿cómo esa persona llegó a ese puesto? Pues porque, si no sabe nada, si no esto, pues por eso, porque no se preocupa, porque está liviano. Uno tiene que aprender justamente de todo esto, a vivir libremente, ¿verdad? Entonces, cada experiencia y expresión en tu vida no es más que Dios devolviéndote bondadosamente la energía que ha salido de ti a lo largo de los siglos para que puedas transmutarla y perfeccionarla con amor. Tu yo divino, ¿cómo es el asunto? Solamente acepta el bien. Entonces, si hay algo negativo que hemos hecho, un mal pensamiento, una crítica hacia alguien, dice... Nosotros decimos: ahí te va la energía, y Dios dice: no, yo no acepto eso. Hasta que no venga purita, ahí te va de vuelta. Y entonces eso trasciende nuestra vida como las situaciones que no nos gustan
y que nos se vuelven incómodas para nosotros. Entonces, el gran asunto es cómo nos liberamos, ¿verdad? De todo eso, con la ley del amor. Para eliminar todo sentimiento de rebelión, resentimiento e injusticia hacia la apariencia que parece perturbar. O sea, si nos sentimos rebeldes, negativos, pesados por esa situación, quiere decir que allí es donde tenemos que aplicarle esa situación. Y podemos aplicarle el decreto, ¿verdad? Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre, sin lugar a dudas. Ahí es el gran trabajo que nos corresponde. No se trata de resignarse o de someterse a las cualidades humanas, como les dije, no, pues ya, tengo que estar allí a que me humillen o que me suceda. No, tú estás haciendo lo que de verdad enseñó el Maestro Jesús, poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla no quiere decir ponerla para que te peguen, quiere decir la otra polaridad. Si hay odio, tú volteas y la otra polaridad es el amor, es el perdón, es la redención. Ojo muy bien, a una persona que perdonas, no tienes por qué seguirle aceptando las cosas que te hace. Si tú ya aprendiste que esa persona así está, y hasta que no aprenda esa persona, obviamente va a seguir haciendo lo mismo. Es muy interesante todo esto, ¿verdad? Hay un meme que está por allí, ¿verdad? Y dice, tú empiezas a perdonar hasta que te das cuenta que la otra persona es pendeja y nunca se le va a quitar. Dice el meme, ¿verdad? Y tiene su verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué garantía tenemos de que esa persona aprendió y cambió? No existe. Apenas yo les diría, trabajando con metafísica, oyendo algún tipo de terapia, o que le haya sucedido algo tremendamente que le haya hecho cambio en su vida, es allí. Pero si no, no hay garantía. Entonces, ahí ya uno tiene que ser el sabio y poder decir, ¿sabes qué? Pues ahorita no, ya no, ya no es igual, ¿verdad? No funcionan las cosas igual. Entonces, para sentir el amor divino hay que relajarnos, vamos a aflojar nuestros hombros, nuestro cuerpito que esté libre, vamos a colocarnos y vamos simplemente a respirar y visualicemos un rayo rosa a nuestro alrededor. Sintamos la bondad de la vida, sintamos ese aire y pensemos en todo el bien que viene a nuestra vida, en la bondad de Dios para con nosotros y que ha sido el gran dador de todo lo bello, bueno, superior en nuestros mundos. Siente dentro de ti ese amor y visualízalo como una llama rosa que te envuelve. Es un rosa intenso. Y visualiza esa llama rosa y puedes llenarte de agradecimiento, sentir el agradecimiento y decir gracias, Padre. Gracias, Padre. Es una calma, es un desapego, es una energía de optimismo, de felicidad, de amar la existencia de la propia vida y de la energía que viene hacia ti. Ante toda situación que aparentemente sea discordante, podemos decir yo soy armonioso. Y me elevo por encima del odio. Me elevo por encima del odio. Y de las diversas cualidades de la mente humana. Y de las diversas cualidades de la mente humana. Que ahora por la ley del perdón. Que ahora por la ley del perdón. Transmuto, consumo y disuelvo. Transmuto, consumo y disuelvo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Los grandes maestros se han vuelto grandes maestros de amor, dado ello, ¿verdad? En realidad, es donde podemos decir, por ejemplo, que Jesús, cuando lo habían vapuleado, humillado, le habían hecho de todo, dijo, Padre, perdónales, libéralos, dispénsalos de esto que están haciendo. Justamente, ¿verdad? No existía el meme en ese momento, pero dijo algo así, ¿verdad? Porque no sabe.
el maestro Gautama, por supuesto, Krishna, todos ellos tienen historias donde han liberado las situaciones aberrantes que en muchos de los casos les estaban ocurriendo. Todos los maestros han logrado bendecir todos los electrones que entran en su vida. Eso es muy interesante. Todos los electrones que entran a tu vida. Eso tiene una gran sabiduría. Tú vas a rendir, así como la hoja de balance. ¿Dónde están mis contadores? Manuel. Ah, sí, Sandra es contadora, sí, por supuesto. El gran asunto es como todo lo que entró. ¿Cómo se llama lo que entra? Yo necesito un curso de contabilidad. ¿Y lo que sale? Egresos. Al final, te va a tener que dar la hoja de resultados. ¿Cómo se dice? Balance. El balance. ¿Y cuando se salda todo es así un saldo? ¿Cuando sale perfecta la hoja de resultados? Que a mí nunca me salió la hoja de resultados. El balance. Que se salda, pues. Porque tiene los activos y los pasivos y luego tiene que lo mismo que entró luego volverse acá. Nunca me salió, no sé por qué, espero ya haberlo transmutado, ¿verdad? Pero ese es el gran asunto. Todo lo que entra en tu vida tienes que balancearlo y tienes que haber hecho una cosa linda con eso. Por eso ese es el gran asunto de las personas, por ejemplo, los millonarios. Esas personas van a tener que responder por todo lo que entró a su vida. ¿Y qué hicieron con todo eso? La mayoría sigue siendo millonario porque los hace productivamente. Pero el gran asunto es que a medida de que entra más, tenemos que responder más en bien, pues. Entonces, ese es el gran asunto. Cada maestro ascendido y ser cósmico que ha entrado en el reino de la perfección eterna tuvo que bendecir todos los electrones que alguna vez habían fluido a través de sus cuerpos y atraer cada átomo perfeccionado a través de su propio ser. Los maestros pueden bendecir la energía de la humanidad y elevarla al corazón de Dios debido a esto. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, caridad es amor en acción, justamente. El verdadero amor viene de esto. Caridad, estos seres son los llamados arcángeles Chamuel y Caridad. Son grandes seres, son grandes estados de conciencia que nosotros no nos imaginamos. Nosotros los visualizamos con alas muy bonitos y todo, pero en realidad son y viven y son estados de conciencia en la galaxia. Se expanden por el cosmos, digámoslo así, llenando de su rayo las mentes y corazones de todo lo que está a su paso. Entonces, Chamuel se encarga de la cualidad de adoración, que es el amor a lo superior. Y Caridad se encarga de que podamos usar ese servicio o nuestro amor para servir a otros y ayudar y brindar bendiciones. Entonces, todos los días hay que llenarnos de ese amor divino. Tu éxito, prosperidad, salud, viene del amor divino. Recuérdense que hay 7 rayos, sí, pero los 5 rayos, a partir del rayo rosa, salen del tercer rayo rosa. Eso quiere decir que para que tengas ascensión y belleza necesitas amor. Que para que tengas salud necesitas amor. Que para que tengas prosperidad necesitas amor. Y para que tengas perdón y libertad necesitas amor. El amor se ocupa para todo prácticamente. Entonces, por eso son los rayos de complemento. Y por eso es importante todos los días invocar el rayo rosa del amor divino o hacer servicio de amor divino. La caridad es servir sin molestia ante las apariencias humanas. Si tú empiezas a decir, no, pues tengo que servir y ya me dijeron que tengo que servir y así a regañadientes, pues tampoco sirve, ¿verdad? Por muy positivo lo que estés haciendo, pues no va por allí. Vamos a decretar, si les parece bien, invocar esta caridad en nuestra vida y podemos decir: yo me sintonizo con el corazón cósmico de caridad, permitiendo que la llama rosa de la caridad cósmica actúe sobre las cualidades. Gracias, Padre. Así ese rayo rosa, nosotros lo activamos y lo llamamos. Podemos pedirle a la arcangelina caridad que amplifique nuestro amor hasta que sea borrada cualquier apariencia. Piensen en alguna apariencia que quieran disolver y borrar y podemos decir: yo soy aceptando la amplificación del amor de la arcangelina caridad
hasta que esta apariencia sea borrada de la conciencia de la vida en todas partes. Gracias, Padre, que así es. Todos los días trabajar con el rayo rosa. En metafísica decimos que le metemos el dedito, porque toda persona con la cual no estés de acuerdo le dices, te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Cómo es? Te envuelvo en mi círculo de amor. Exactamente, no importa quién sea, te envuelvo en mi círculo de amor y listo, ¿verdad? Se libera a esa persona. Y podemos decir, yo me encierro en el corazón cósmico de caridad que sustrae de toda la raza humana la frecuencia vibratoria de las cualidades y sus manifestaciones. Gracias, Padre. Muy bien, podemos cerrar nuestros ojos y vamos a visualizar la Tierra. Vamos a visualizar la Tierra como un orbe dorado y resplandeciente, del cual se irradian los siete rayos y esos dones se expanden. Visualiza cómo la Tierra se vuelve una estrella dorada, de la cual salen estos siete rayos. Y visualiza ahora cómo sobre el planeta se va creciendo un enorme corazón de luz rosada que lo abarca todo y lo envuelve completamente. Ese corazón es el corazón de la arcangelina Caridad. Mientras sostienen esta imagen, se dirige la llama de luz rosada hacia la Tierra. Ahora siente ese amor intensamente y amplifícalo, expándelo a tu alrededor. Expande ese amor hacia toda la vida en todas partes, hacia todo ser vivo, hacia todos los animales, plantas, árboles, todo lo que crece. Expándelo por tu hogar, por tu comunidad, por toda esta ciudad, por todo el país, y siente cómo se sigue expandiendo, haciéndose uno con ese amor del gran corazón de llama rosa que abarca ahora toda la Tierra. Visualiza ahora cómo las legiones angélicas de caridad rodean al planeta y expanden el amor de Dios por todo el universo. Gracias, Padre, que así es. Entonces, el gran amor viene a través de estas tres virtudes: fe, esperanza y caridad. Y así es como nosotros le conocemos, y el día de estas virtudes es el primero de agosto. Pero en realidad, nosotros, esto es como lo manda Dios. Pero nosotros, como estamos en el mundo, lo vemos o tenemos que trabajarlo al revés. Primero la caridad, el servicio. Y ese servicio, a quien tú se lo prestes, le va a dar esperanza. Y esa esperanza luego le va a devolver la fe en el poder de Dios. Y es allí donde se cumple el ciclo completo. Cuando ayuden a alguien, desde darle una moneda o hacer algo, invoquen esta cualidad del rayo rosa de la caridad para que esa persona regrese a su conciencia divina y pueda seguir avanzando. Entonces así es como está, ¿verdad? Podemos invocarlas y decirles, yo soy invocando a las amadas fe, esperanza y caridad para que me ayuden como amigas de mi corazón a cumplir mi propósito de evolución terrenal. Gracias, Padre. Y para liberar nuestra mente, podemos decir, yo soy purgando mi conciencia de los conceptos mentales que no están de acuerdo con la perfección. Y visualiza toda tu mente llena de puro amor, de puro rayo rosa, liberando con puro amor todo lo que pueda estar allí, guardado de una vez y por todas. Vamos a trabajar la tolerancia y podemos decir, yo permito que la tolerancia entre a mi mundo para despojarle de todos los sentimientos que llevan el sello del ego humano. Gracias, Padre. Tolerancia para todos. Y ahora nuestra parte humana ante el Cristo. Y podemos decir, yo pongo la parte humana a los pies del Cristo interno y le pido al fuego sagrado que purifique mi conciencia
para que el humano dorado, el ser crístico, pueda asumir el control total. Yo invoco la ayuda de los ángeles del fuego violeta para transmutar, consumir y disolver todo lo ajeno a la perfección divina en mi vida y mundo. El Cristo es el director divino de mi corriente de vida y ahora yo aplico toda la instrucción recibida. Expreso y soy esa perfección en acción en todo momento. Y podemos decir, yo soy la llama de puro amor divino que libera la vida aprisionada y devuelve su belleza original a todo. Yo soy plasmando mi identidad divina en todo lo que hago. Gracias, Padre. ¿Dudas de lo que hemos visto el día de hoy? Sí, Liberty. Es buena tu pregunta, porque el gran asunto es que estos son las leyes divinas. Y esto quiere decir que son dones divinos. Quiere decir que no le pertenecen al ser humano así nomás. Por eso hay personas que se les dificulta tanto perdonar. Porque el perdón no es humano. Para activar el verdadero perdón, como su nombre lo dice, es perdón. Es un don, y el gran viene del gran dador siempre. Entonces, es el don divino, y solamente es que se trabaja por vía de divina. No hay otro modo. Bueno, sí hay otro modo, que es la llama violeta, pero es la forma práctica, visualizándonos en la llama violeta, el rayo rosa. Son herramientas que se han dado para que el ser humano se le faciliten estos dones. Pero esos dones siempre han estado allí, digámoslo así, permeando. Y quien ha estado disponible los ha adoptado. Pero tú puedes pedir justamente que esa llama violeta te traspase. Y es como decir, Padre, perdona esta situación. Perdona esos seres. Exactamente. Entonces, cuando tú pides un don, debes dejar que ese don te traspase. Porque si tú pides un don para tú quedártelo, no funciona así la cosa. Tienes que hacer que ese don llegue a otros. Y es así, por eso hay cosas tan lindas en la vida, pero que solamente funcionan cuando pensamos como Dios piensa. Dios piensa a quién le va a dar. Todo el tiempo está pensando a quién, qué va a dar y a quién. Ese es el pensamiento de Dios. Y tú te empiezas a pensar, a parecer a Dios cuando empiezas a pensar así. ¿Qué le voy a dar a esta persona, a este? ¿Qué voy a hacer para esto? ¿Qué voy a hacer? Y si tu mente está en ese asunto, eres un hijo de Dios puro y perfecto acá en este mundo. Y ese es el gran tema, que siempre estemos dispuestos a hacer ese servicio, ese trabajo, y entre más podamos estar para eso, pues ya eso es lo que se vuelve la bienaventuranza. ¿Vamos? ¿Algo más? ¿Todo clarito? Pues bueno, con esto entonces cerraríamos esta actividad de estudio. Si les parece bien, prácticamente estamos llevando esto a cabo para que ustedes puedan tener más enseñanza metafísica. Como saben, muy pronto estará por acá el profesor Rubén Cedeño.